Hello, 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 hello. Lo siento, tuve un problemita de conexión, pero estamos ya aquí con toda la actitud. Hello, how are you? Rosemary, Holman, Gilberto, Timing. anda. No sé por qué no tenía el enlace de la clase, me tocó buscarlo, pero aquí estamos ya. Okay. How are you today, guys? Rosemary, welcome to class. Thanks, Miss. ¿Cómo sigue? Ya un poquito mejor. Me Gracias. alegra, me alegra. El clima no ayuda, ¿verdad? Está amaneciendo bien fresco. Sí. Okay, guys. Gracias por la tarea. Si no es mañana, será el jueves, pero se las reviso. Ay, qué lindo. Se las reviso en estos días, ¿ok? ¿Qué tal van con la plataforma? ¿Se fijaron? Ya empezaron a escribir que necesitan de que termine la plataforma. No que la termine, Max, sino que avancen. Today we are going to study simple past. Okay. What do you know about simple past? ¿Qué saben del simple past? Yo solo recuerdo el was para primera persona, creo. Ajá. Pero eso es el simple past o es el past of the be? Ah, no, el simple past. Solo estoy contestándole a alguien que no se va a poder conectar ahorita. Ok. Simple past. Lo primero que tenemos que ver es, ¿se acuerda? La misma estructura que estuvimos viendo ayer, es la misma que vamos a utilizar en el simple past. Ok, lo primero es los verbos, ¿verdad? Verbs. Verbs in past. Hay dos tipos de verbo. ¿Cuáles son? Bueno, no son dos tipos, hay más, pero están los que solo regular, se agregan ed. Regulares, irregulares. Ajá, irregular in regular, regular. Verbs. Verbs. ¿Cuáles son los regulars? Los que solo se les agrega ed. Los que solo se le agregan ed, ¿verdad? Eso es lo que primero que tenemos que ver, ¿verdad? Y partir desde ahí. First, we need subject. Plus verb in past, plus complement, right? Es lo mismo. Por ejemplo, sujeto, vamos a ver Sandra. Sandra, el pasado de do. Did. ¿Qué podemos poner? My compliment. Puede ser homework.
Sandra did homework yesterday. ¿Qué le falta aquí? ¿La tarea de quién? Her homework. Sandra did her homework yesterday, ¿ok? Su tarea, ayer. Vamos a aclarar algo. Alguien me decía was, ¿verdad? Sí, es pasado, was and were, pero was and were es el pasado de ¿cuál? El pasado de is and are. ¿Ok? Entonces, ese no es simple present, sino que ese es el pasado de be, the past of be. Este es el simple present. Es el pasado de del simple present. Valga la aclaración. Veamos primero. Vamos a ver. Hagamos esta oración en presente. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo quedaría. Ajá. ¿Cómo quedaría? Sandra. Ajá. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el presente de did? Das. Das. Ajá. Por como es tercera persona, vamos a utilizar das. Sandra das her homework. Para darle sentido con presente, ¿cómo podría ser? Acuérdense que es daily routine. Si le ponemos esto, ¿qué les parece? O sea que eso ya es normal, es una palabra normal. Si se puede mutar, pues no llegar, pero por llegar tarde, ¿no? Quiero la ¿qué les parece eso? ¿Estará bien? Sandra does her homework on Sundays. Han venido callados ahora. ¿Qué les pasa? La gripe, ¿verdad? El sueño, el cansancio, yo lo sé. Vamos a ver. Vamos a hacer algo. Ok. Yo los veo, no sé, o los siento así como que no me entienden porque yo no me voy a entender. O están cansados, tienen sueño, díganme porque los siento tan ausentes. ¿Qué les pasa? A ver. ¿Qué les pasa? ¿Cansados? Sí, sí, dice Dinita, están cansados, ¿verdad? Yo sé. Va. Lo que no me gusta es solo hablar yo, porque si solo yo hablo, o sea, al final hay diferentes métodos de aprendizaje. Una de ellas es el repetir, ¿verdad que sí? Y si yo repito algo y si yo practico algo, yo lo voy a adquirir mejor. Por eso yo les pregunto. Pero está bien, les voy a dar vacación ahora. Ok. Sandra does her homework on Sundays. Me está diciendo de que Sandra, por lo general, es una rutina de ella. Hace su tarea los domingos. Aquí puede ser que le cambiemos. ¿Sí? Le podemos cambiar sábado, le podemos cambiar martes, miércoles, ok, cualquier día. Esa misma oración la hemos convertido en pasado. Y recuerde que si yo hago mi oración en pasado, sí, sí, mi, sí, Esmeralda, ¿qué dice? ¿Qué pasó, Esmeralda? Esmeralda, hello. No. Recuerde. I'm sorry. Ah, no, no se preocupe.
recuerden, la oración tiene que denotar en todo el sentido que está en pasado. Es bien importante. ¿Ok? Vamos a ver otro. Let's see. Vamos a hacer my family. My family and I went to the park yesterday. Yes. Por lo general, los adverbios van a ir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros por lo general hablamos en pasado, utilizamos los adverbios de tiempo. ¿Ok? Yesterday, last week, last month. ¿Yes? Vamos a ver. My father traveled to. ¿A dónde mandamos a nuestro papá? To Italy last month. Okay. My father traveled to Italy last month. Okay. ¿Qué les parece si, quiero ver, hagámosla en presente, my family, para que veamos que al final es simple present, es cuestión de rutina, de hábitos, daily routine, ¿sí? Para que no nos confundamos. El simple present, el past simple es lo mismo. Solo que uno está en presente y el otro está en pasado, pero sigue utilizándose para lo mismo. My family and I go to the park every Saturday. Yes. Ya lo tenemos en español. My family and I go to the park every Saturday. My father travels to Italy every year. Para hacerlo una rutina o para hacerlo parte de un hábito, ¿verdad? My father travels to Italy every year. ¿Hasta el momento vamos entendiendo? Yes, yes, yes. If you have any question, tell me, okay? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Aquí la clave de esto es saber la estructura, conocer los verbos regulares e irregulares. ¿Cuándo yo tengo que agregar nada más ed o de? ¿O cuándo va a cambiar mi verbo? ¿Ok? For example, I ate tamales yesterday. Vamos a poner mejor así. ¿Qué día se come tamales? Los sábados, ¿verdad? Three days ago. Yo comí tamales hace 3 días, ¿ok? Entonces, como yo como tamales, vamos a hacerlo presente. I eat tamales on Saturdays. Yes? You see? Easy, right? Do you have any question? ¿Preguntas? Teacher, vuelve a explicar sobre el verbo para que sea para pasado. Es que no me quedó muy claro. Va. Pensemos en la lista, en el listado de verbos que tenemos. Por ejemplo, tenemos
play, jump, write, read, todos esos. Hay dos tipos de verbo. En este caso, lo que estamos hablando ahorita. Están los regular verbs o regular verbs, que eso nada más se agrega ed o de al final del verbo para hacerlo pasado. Y están los irregulares que cambian. Por ejemplo, en presente decimos go, ¿sí? Pero en pasado es went, porque es un irregular. Cuando yo lo convertí al pasado, cambió, ¿sí? Esa es la diferencia. Está en aprenderse cuáles son los verbos regulares y los irregulares. ¿Sí? Ahora sí. Sí, sí. Ok. Entonces eso es todo. Eso es toda la clave del simple past. ¿Y cuál es el simple past? Es el mismo que el simple present, solo que está en pasado, valga la aclaración. Eso es todo. Es lo mismo, es lo mismo. Si yo digo, ay, es para rutina, ¿verdad? Yo, I wake up at 6:30 every day. Ese es presente. Para hacerlo en pasado, ¿cómo sería? Uh-huh. Ese es irregular. Es irregular. Entonces sería, I woke up at 6:30 yesterday. ¿Yes? Es algo que me va a denotar pasado. Probablemente sea sábado y no me tenga que levantar, o domingo, no me tengo que levantar a las 6:30, sino que me puedo levantar a las 8. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Yes, teacher. Es lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, un hábito o una rutina es hobby. I play the guitar. ¿Qué pasa si lo convertimos al pasado? I played the guitar. Ajá. In the church yesterday. ¿Sí? Agreguémosle. Toqué la guitarra en la iglesia ayer. ¿Ok? Eso es todo. Es lo mismo, es lo mismo. Cuando utilizamos simple present para daily routine, para hobbies and habits. Lo mismo es el simple past. Es lo mismo, solo que uno me habla en presente y el otro en pasado. Esa es la clave del simple. Simple past. ¿Y cuál es la diferencia entre el simple past y el past of be? ¿Cuál es la diferencia? La misma que es el simple present con el verbo to be. Es la misma. Es lo mismo. Lo vamos a utilizar para ser y estar. Yo quiero que los separemos. Verb to be en simple present, que ya lo vimos. Es lo mismo. Si yo convierto el pasado el simple present, si yo convierto el verb to be. ¿Estamos hasta ahí? Sí, teacher. Ok. ¿Cuáles son las yes, no question? Yes, no question. Siempre hablando del simple past. ¿Cuál es la estructura de una yes, no question? Sujeto. No, en question, pregunta. WH work. Va.
Vamos a definir cuáles son las yes no question y cuáles son las WH question. Las yes no question dijimos en las primeras clases que son aquellas preguntas que yo contesto con yes no. Las WH question son aquellas que me están preguntando por más información. ¿Sí? O lo podemos llamar con preguntas cerradas. ¿Sí? ¿Tienes hambre? ¿Sí? Pero no le preguntó si quiere, si le sirve comida. No le preguntó qué quiere comer, ¿verdad? Solo le dijo, ¿tienes hambre? Probablemente solo le pregunte y no le vaya a dar nada. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la WH question? Yo le pregunto a Dina, ¿Dina tiene hambre? ¿Sí? Ah, ¿qué quiere comer? Ah, quiero comer pupusas. ¿Verdad que sí? Entonces, quiero que entendamos esto. Yes, no question es aquella que nada, no requiere de mayor información, que mi respuesta va a ser corta. La WH question es aquella que yo necesito información para dar mi respuesta. Okay. Do you have boyfriend? Or do you have girlfriend? Yes or no? Ay, pero no me pregunto nada más, vea. Why? ¿Por qué? Ah, no. Sí, o sea, no necesita más información, sino que simple y sencillamente es curiosidad. O sea, ahí también, ¿verdad? Depende de eso. Entonces, necesitamos para la WH, para la yes no question, necesitamos auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary? Did. Entonces, necesito la estructura did plus subject plus verb in base form. ¿Por qué? ¿Por qué no necesito mi verbo en pasado ahí? Porque el auxiliar did ya me está denotando o ya me está diciendo que es en pasado. Ya no necesito poner en mi verbo en pasado. Plus complement, plus WH question. Podríamos hacer, ¿cómo quedaría la primera? Esta, la de Sandra. Siguiendo la estructura esa. Dear Sandra, ¿cómo sería ahí? Do or does? Do. Ay, no sé. Do. Ajá. ¿Quién dice? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Do. Do. Do or does? Do. Do. Ajá, porque oigo qué dice, porque es tercera persona, ajá, pero, ajá. Do, porque creo que dijo que no se modificaba el verbo, porque ya estaba el did. El base form. Y cuando, excelente, y cuando la otra cosa, además de eso que ya me denota pasado, en pasado no modifica la tercera persona, ¿sí? En su forma base. Uh-huh. Entonces es, did Sandra do? Do. Did Sandra do her homework yesterday? Yes. Did Sandra do her homework yesterday? ¿Está bien? ¿Está completa? Sí. Yes, right, sí.
Ok, vamos a hacer la de los tamales. Did you eat tamales 3 days ago? Did you eat tamales 3 days ago? Sí, está bien, ¿verdad? Ahí yo puedo contestar, did you eat tamales 3 days ago? Yes. O puedo contestar, yes, I did. O hay personas que dicen, yes, I did. I ate tamales 3 days ago. Puede contestar de esas tres formas, pero si usted le preguntan, tal vez en una entrevista, ¿verdad? Que usted haga, le preguntan con el auxiliar y todo, no necesariamente tiene que dar mayor información. Recuerde, o sea, no son clases de una entrevista de trabajo, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver dentro de una entrevista o en una evaluación, si a usted le están preguntando preguntas, valga la redundancia, cerradas, no necesita brindar información, sino que simple y sencillamente puede decir yes, no, yes I did, or no I didn't. ¿Okay? Esas tres formas usted puede contestar, pero no de mayor información porque no es necesario. ¿Okay? Les mandé algo al WhatsApp, al grupo, necesito que lo abran. Me avisan. Ya, teacher. Okay. Voy a dar unos 2 minutos para que todos lo tengan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son 16 ítems. De esos 16 va a escoger A, B, C. Yo voy a hacer un dictado y usted va a seleccionar la respuesta correcta. ¿Cómo lo va a hacer? Si está en digital, en su cuadernito puede poner número 1, A, número 2, tal, número, ¿ok? Y de esa forma vamos a revisar. ¿Ok? ¿Estamos todos? Yes. Ok. Voy a tratar de leérselos lo más despacio que se pueda. Ok. Vamos a hacer quizás la práctica. La 1 la vamos a hacer prácticas. Ready? Ok. Number 1. What did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? De la uno, ¿cuál creen que es? We visited our friends. Yes, we did. It was last week. Mm-hmm. Vuelva. Yo lo entendí. Ah, va. Entonces, ese es el punto y lo vamos a hacer de corrido porque ese es un listening, ¿ok? Pero este vamos a hacer la práctica primero, va el primero. Es como son mini conversaciones. What did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? ¿Cuál creen que es la respuesta? A. We visited our friends. Yes, we did. Or it was last weekend. Yes, we did. ¿Se acuerdan? Yes, estamos viendo las yes, no question. Ajá. Entonces es la B. Así vamos a ir, solo que no nos vamos a detener, sino que vamos a ir de corrido. Ok.
Number two. Oh no, I can't find my pants. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Otra vez. Oh no, I can't find my pen. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Okay, number three. John finished work at 5 o'clock and then he came home. Again, otra vez. John finished work at 5 o'clock and then he came home. Okay, number four. Al final, si se quedan en alguna, la repetimos al final. Me dicen, hey, teacher, repita la número tal. Pero ahorita sigamos. Ok, number four. I didn't see you at the meeting yesterday. Where were you? I didn't see you at the meeting yesterday. Where were you? La clave aquí es, al final está la pregunta, ¿ok? Al final. Number five. The Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. The Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. Okay, number six. First, I made dinner and then I watched an hour of TV. First, I made dinner and then I watched an hour of TV. Okay, number seven. He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? Again. He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? Eight. You'll never believe what happened to me on the way home from school today. I met my old friend, Charlie. Again. You'll never believe what happened to me
On the way home from school today, I met my old friend, Charlie. Nine. Mr. and Mrs. Smith decided not to buy the new red sport cart. They decided to buy something less expensive. Mr. and Mrs. Smith decided not to buy the new red sport cart. They decided to buy something less expensive. Number 10. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. Lo repito. I was so tired. I fell asleep during the movie last night. Eleven. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. Twelve. I didn't like my old job, so I quit. But I found a new job last week. It was a great job. I didn't like my old job, so I quit. But I found a new job last week. It was a great job. 13. Excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. Excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. 14. I think we forgot to buy bread at the supermarket. Fifteen. We just moved here a few months ago. Sixteen, and the last one. Tommy, did you finish your homework? Okay. ¿Qué tal? ¿Repito alguno? Ahora sí. ¿Quieren que repita alguno?
No, no, no. Todos, teacher. ¿Todos quieren que lo repita? En el caso mío, no lo tengo. No tengo grupo en casa, no lo ve. ¡Ay, no! José René, pero ¿por qué no nos dijo antes? Espera. Es que estoy intentando, porque como este teléfono lo voy a entregar y es donde tengo yo las clases y todo. Quiero ver si lo puedo subir. Espérenme. Intentando ingresar en mi teléfono personal a la plataforma, porque ajá, como voy de vacaciones y no voy a poder hacer las tareas. Uh-huh. Entonces estoy viendo si ingreso sesión con mi personal con el mismo correo, ¿verdad? Para poder terminarla, pero como voy a estar sin teléfono 21 días. Bastante. Uh-huh. Entonces estoy viendo si ingreso a sesión aquí en el mío, uh-huh, pero no me acepta la contraseña. Ay, no, José, que... Pero ahí se lo mandé, mire si lo puede abrir. Vale, ahí te lo voy a abrir, sí. Ábrelo y me dice, igual lo vamos a repetir. No, no, no me ha caído. Vea, no, aquí está en el chat, en el chat de Zoom. Aquí en la parte de abajo, donde dice more o más, va a haber algo que dice chat. Uh-huh. Ahí él manda el documento. Nos avisa. ¿Lo encontró? No. No. Ahí el en el chat, sí. Ajá, y los demás sí ven el documento, ¿sí? No, ¿o seré yo? No, no lo veo. No. Deme su número. 77. Permítame. Uh-huh. 45, uh-huh, 37, uh-huh, 08. Deme un segundo. Pero lo que acaba de mandar, teacher, ahorita en el... ¿Verdad que sí, ahí está? En el chat, sí, a mí sí me aparece, a menos que los que no estén en computadora no les aparezca. Puede ser eso, cabal. Yo estoy con teléfono, pero sí me aparece. ¿Verdad? Pero ya vamos a ayudar a... Vamos a ver aquí, permítanme. A ver si puedo. Ay, ya sé lo que voy a hacer. Ahorita lo resolvemos, no se preocupe. Ahora sí. José Inglés se unió, dice, pero ya se unió después, ¿verdad? Pero ya se logró conectar, José. Eso es lo bueno. Ahí le cayó ya. Ya se me fue José. Se me fue José, quizás. Bueno, ok. Digamos mejor, teacher. Sí, porque ya se fue José. Ok. Number one. What did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant. No se preocupe, que si no lo revisamos ahora, por lo menos terminemos.
What did I do last week? ¿Sí pudo, José? ¿José? No, bueno. Okay, number one. What did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? Number two. Oh no, I can't find my pant. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Number three. John finished work at 5 o'clock and then he came home. I didn't see you at the meeting. Number four, pardon. I didn't see you at the meeting yesterday. Where were you? Number five, the Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. Number six, first I made dinner and then I watched an hour of TV. Number seven, he doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? Eight, you'll never believe what happened to me on the way home from school today. I met my old friend Charlie. Number nine, Mr. and Mrs. Smith decided not to buy the new red sport car. They decided to buy something less expensive. Number 10. I was so tired that I fell asleep during the movie last night. 11. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. 12. I didn't like my old job, so I quit. But I found a new job last week. It's a great job. 13. Excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. 14. I think we forgot to buy bread at the supermarket. 15. We just moved here a few months ago. Tommy, did you finish your homework? You see? Okay. Vamos a revisar. Number one, what did I do last week? Well, my wife and I went to a restaurant and then we saw a movie. Did you and your family have a good weekend? Mi respuesta es, yes, we did. Yeah. So is letter B. Number two, vamos a ver. Oh no, I can't find my pants. I'm not sure, but I think that maybe I lost it. Ajá. Yo creo que sé. Ajá. Para los que no están participando, bueno, imagino que sí, va, tienen el C también. Ajá, it's letter C. ¿Qué significa? That's okay. You can use mine. Excellent. Number. Vamos a ver, Sonia, Araceli, ya que ustedes están ahí. Sonia, Araceli, leamos el 3. B, by taxi or by bus. Perdón, bus. By taxi or by bus. Vamos a ver la pregunta. Sería, John finished work at 5 o'clock and then he
came home. Letter B, by taxi or by bus. Number four. ¿Sería? Esa es correcta. Esa es la correcta, porque dice, vale, analicémosla, la pregunta. Traduciendo la pregunta. Ajá, va, dice, John finished work at, at 5 o'clock. O sea, salió del trabajo, terminó su trabajo a las 5, dice. Y luego él vino a casa. Entonces, ¿cuál creen que tiene más lógica? Si yo digo, I finished work at 6 o'clock. No, ¿verdad? Porque ya me dijo que a las 5. Esa no es. La C, how many times did he do that? No, ¿verdad? Tampoco. Entonces es, él vino a casa. ¿Y cómo llegó a casa o vino a casa? Esa es mi pregunta. ¿By taxi or by bus? Es la que tiene más lógica, ¿ok? Vamos a ver number four. I didn't see you at the meeting yesterday. Where were you? Mi pregunta es, ¿dónde estabas? Entonces, ¿cuál creen que es? Letter A, I saw you yesterday. No. Letter B, I was sick at home. Excelente, estaba enferma en casa, ¿ok? Number five. The Wright brothers flew their first airplane in 1903. That was over 100 years ago. Vamos a ver las respuestas. Where did they fly it? When did he do it? Did you enjoy your trip to New York? ¿Verdad que dice cuándo lo hizo? Yes. Ajá. Entonces no puede ser, ¿cuál? No puede ser la B. Y además que la B me está hablando de una persona y son dos, son hermanos, entonces esa descartada, ¿verdad? Did you enjoy your trip? No. Porque no le está hablando a usted, sino que está hablando de ellos. Y además, es, no dice dónde, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es A. Letter A. Porque no me está dando esa información. Where did they fly it? ¿Dónde? No dice, ¿verdad? Vamos a ver. Six. First I made dinner and then I watched an hour. First, I made dinner and then I watched an hour of TV. Sería, do you like cooking? That's my favorite TV show. Pues no dice de qué show está viendo, ¿verdad? Or at dinner time. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Qué tiene más lógica? Hey, ¿verdad? Do you like cooking? Porque dice, primero yo hice la cena, dice. Luego vi una hora de TV. Entonces no está hablando de cuál TV show. Tampoco me está diciendo at dinner time. Ya me lo dijo que hizo la cena, ¿verdad? Entonces la que me queda perfecto sería, do you like cooking? O sea, porque que cocinó, pero no sabemos si le gusta. Okay, number seven. He doesn't look very well. Maybe he should see a doctor. Did he take any medicine? ¿Cuál sería? No, they aren't. No, ¿verdad? No, ¿sino qué? No, sí. Letter C. No, he didn't. Excellent. Estamos hablando. Esa es la respuesta de una yes, no question en paz. Simple, lo que estábamos viendo. Ok, 8.
You'll never believe what happened to me on the way home from school today. I met my old friend Charlie. I'm sorry to hear that. No, verdad. Porque igual está hablando pasado. Did they take a bus? No está hablando de ellos. Where did you see him? Es así. Porque ¿dónde vio a Charlie? No dice, ¿verdad? Entonces, ¿es letter? Sí. Nine. Mr. and Mrs. Smith decided to buy, not to buy, the new red sport car. They decided to buy something less expensive. I think that was a good idea. What do you do after that? Okay, let's do it. I think it's B, pero no estoy segura. Porque va. Aclaremos algo. Y por eso lo estamos haciendo así. Acuérdese que usted va a contestar dependiendo la pregunta. ¿Verdad que está hablando de Mr. and Mrs. Smith? Yo no me tomo en cuenta, sino que estoy hablando de ellos. Entonces no puede ser ¿cuál? No puede ser la B, porque está diciendo, what did you do after that? No, ¿verdad? Porque no me incluyo yo, sino que estamos hablando de ellos. Entonces, la que mejor se escuche sería A. I think that was a good idea. Then, I was so tired. I fell asleep during the movie last night. 10. No, it didn't. Actually, it was a great film. We boarded at gate 15. Ajá. Repita la oración. Dice, I was so tired. Estaba cansado que me quedé dormido durante la película ayer. O anoche, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? No, it didn't. Actually, it was a great film. O we boarded at gate 15. La C, descartada, ¿verdad? No, it didn't. Let it be. Let it be, right? Ok, realmente fue un... Ok. Una película agradable. Uh-huh. Let's see. Ok. Vamos con la 11. First, ¿qué hora es? Estamos bien. 11. First, she talked to the director about the new shipping order. Then she started making the report. Mm-hmm. ¿Qué creen? I didn't know, no, ¿verdad? Porque no estamos hablando de mi persona. Ajá, descartada. Nos queda B y C. Was she late for the meeting? This meeting. Reunión. ¿Por qué no dejamos, o más bien que esa es la correcta? What did she do after that? Porque dice, she started making the report. Ella empezó a hacer el reporte. ¿Y luego qué hizo? ¿Verdad? Entonces sería... Letter B. Okay. Excellent. B. 12. I didn't like my old job, so I quit. But I found a new job last week. It's a great job. 8. That's wonderful. That's strange or that's too bad? That's too bad.
Creo que A. Letter A. Letter A. ¿Por qué? Porque dice. O sea, ¿qué dice? No me gustaba mi trabajo, así no. Que renuncié. Pero ajá. Encontré, dice, un nuevo trabajo la semana pasada y es un excelente trabajo, ¿ok? Entonces, that's wonderful. Ajá, porque nadie va a renunciar ahora y la otra semana va a tener un trabajo donde gane mucho. Pasa, porque pasa. Pero no siempre. Ok, entonces es, that's wonderful, right? Ok, number 13. Excuse me, but I think you forgot to bring me a spoon with my soup. Ajá, mis respuestas. She's away for a weekend. No. I'll bring you one right now. Puede ser, vea. Sí. Bueno, yo solo entendí porque estaba hablando de sopa. Ajá, pero dice, ¿qué es lo que no, qué es lo que no le dio? No, no sé qué no. Porque no entendí bien la pregunta. La sopa, la cuchara. La cuchara. Entonces, ¿cuál será la mejor? ¿La B o la C? La B. La B, porque le está diciendo que ya le va a llevar una. Ok, 14. I think we forgot to buy a bread at the supermarket. 14. A, it's next to the bank? No. Yes, it was, or should we go back and get some? C, right? Letter C. Yes, excellent. And 15. We just moved here a few months ago. A, I was here this morning. When can you go, or do you like living here? Uh-huh. Está hablando de que se mudó, ¿verdad? Ajá. Con otra persona. Ajá. Entonces creo que la sé porque le está preguntando que si le gusta vivir aquí. Uh-huh. Do you like living here? Yes. Le está incluyendo, ¿verdad? And the last one. Tommy, did you finish your homework? Yes, I did. No, I wasn't. Yes, it was. Yes, yes, I did. ¿Le gustó? Sí, teacher, está. Está bien. Andinita es así como... ¿Qué le puedo decir? Es que hay muchas preguntas que uno no... perdón, hay muchas palabras que yo no entiendo, pero, o sea, uno se crea la idea. La capte, ese es el detalle. Ajá, ajá, por entender algunas. Entonces, así como uno entiende, más o menos. Una palabra porque entiende. Realmente. Ajá, ajá. Tal vez una palabra entiendo y me creo la idea de cuál es la oración. Ajá. Pero eso es cuestión de, por eso la práctica es bueno. Ajá, excelente. Vamos a hacer más, no se preocupe. Tenemos una semana, dos días. Ya casi va. Ok. Guys, do you have any question about the simple past? ¿Preguntas? Uh-huh. Hay que estudiar más para que se nos quede. Ahorita no, dice después, perdón, se me trabó la página. Después sí, ¿verdad? Okay, if you don't have any question, see you tomorrow. Take care. God bless you. Okay, good night. Bye, guys. Bye. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye. Take care. Take care. Bye.